Now, students, look carefully. Here we have the title, the topic for today. It's here and it says, I've got 20. Oh, yeah, we are gonna learn how to use these words, I've got. And here, you know, you can you see here it says 20. Today we are gonna discover, we are gonna see how to use this expression, yeah? But as always, we have to start the class singing. Do you know the song? No? Here is my shirt. Look at my shirt. What color is your shirt? What color is your shirt? Your shirt is blue, right? Do you remember the song? Okay, I'm gonna play this song for you. I'm gonna play that song for you. So you have to listen carefully to this part. And now I'm gonna activate. Yeah, there it is. I'm gonna share with you. Yeah, I'm sharing with you the screen, and this is the sound. Pay attention. Oh yeah, now we remember the song, right? Don't forget, in this song we learn the use of my, mio, your, tuyo, right? Don't forget about that. Now, what else do we have here? Yeah, we are gonna remember about the things that you can or can't do. Do you remember the previous class we were talking about that too? Estuvimos hablando, right? De algunas cosas que podemos hacer y de algunas cosas que no podemos hacer, right? For example, I can say on this part, I can say here, I can say, I can run, right? O sea, yo puedo correr, I can run, right? Don't forget, aquí aprendimos el uso de can y de can't, también les estuve explicando en la clase pasada, right? Cuando yo quiero indicar algo que yo puedo hacer, ¿no? Alguna habilidad que yo tengo, uso el can, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hay algo que yo no puedo hacer? ¿Hay alguna actividad que no puedo hacer? ¿Qué uso? Can't. ¿Ya? Entonces, no te olvides, can, para algo que yo puedo hacer, ¿no? One moment, please. Ahí está. Can para indicar algo que yo puedo hacer y el can't para indicar algo que no puedo hacer, right? Do you remember? I can, I can't, yeah? Okay, I need some volunteers, to do this activity one more time. Okay, who wants to participate? Yeah, I'm gonna activate microphones on this part. I'm gonna activate the microphones, yeah? Okay, Kiara, you are gonna tell me something that you can do, okay? Or something that you can't do. Yeah, make an example, please. Hello, Kiara. Hello, teacher Manuel. Okay, Kiarita, please tell me an example, something that you can do. I can kick. Very good. Oh, very good, Kiara. I can kick, I can run. Very good. Now, tell me something. I can
Teacher. Okay. You're welcome, Kiara. That's correct. Thank you very much. Now I'm gonna ask another student. Kate. Hello, Kate. Good afternoon, Teacher Manuel. Good afternoon, Kate. Please, Katezita, tell me something that you can do. Okay? Make your example. I can't find. I can't swim. Oh, very good. Thank you very much, Kate. Those are very good examples. Thank you, Teacher Manuel. Okay, you're welcome, Kate. You're welcome. Another student, another volunteer, Avila. Okay. Hello, Avila. Alejandro, hello. Okay, Alejandro, please, make your example. Remember, cuando me indican algo que pueden hacer, me dicen, I can. Y algo que no pueden hacer, hacen su finger así, I can't. I can, I can't. ¿Ok? Vamos. Start, please, Alejandro. Ok, very good. Show me your finger. Vamos, muéstrame tu dedo, muéstrame tu dedito. I can, a ver. Esto. I can't fly. Very good. With can't, ahora con can't. A ver, dime algo que no puedes hacer. I can't swim. Very good. That's correct. Thank you very much, Alejandro. Yeah, I can't climb, right? That's correct. There are good examples. Now, I'm gonna call another volunteer. Another student who wants to participate, Miguel Eduardo. Okay, hello, Miguel Eduardo. Okay, please, Miguel Eduardo, make your examples. I can kick. Oh, very good. Now we can't. ¿Qué me puedes decir con can't? ¿Qué example me podrías hacer? I can sing. Very good. Thank you very much, Miguel Eduardo. You're doing very well. More students, more volunteer. Volunteer, volunteer. Nobody? No one? Okay, Luciana. Okay, Luciana. Hello, Luciana. Hello. Luciana, hello. Luciana Sanchez, hello. Okay, please, Lucianita, tell me something that you can do. A ver, dime algo que puedes hacer. Mira todas las habilidades que tenemos ahí. Climb, draw, paint, play, jump, kick, run, swim. A ver, ¿qué es lo que tú puedes hacer? A ver, Luciana. Oh, very good. That's correct. And something that you can't do. Y alguna de estas habilidades que no puedas hacer, can't, ¿cuál sería? A ver. What about climb? Acerca de climb. Oh, I can run. You mean that? ¿Te refieres a esto? Yes? Ajá. What's your example about? A ver. Oh, yeah. ¿Acerca de qué me estás haciendo tu example? No puedo escucharte muy bien, Lucianita. A ver. Ah, jump. You mean this. A eso te refieres, right? Okay, very good, Luciana. Thank you very much. That's the correct answer. Another student, okay, who wants to participate? Mm-hmm. Okay, Ariela. I'm going to activate Ariela's microphone. Hello, Ariela. Hello, teacher. Okay, Arielita, please, make your example. Something that you can do. A ver, ¿qué me puedes decir? I can climb. Ajá, climb. Okay, climb, escalar, trepar, right? Okay, I can climb.
Draw. Oh, yeah, I can't draw. Very good, Ariela. Those are good answers. Thank you very much. Okay, that's correct. More volunteers, more volunteers. Who wants to participate? Francisco. Oh, yeah, I'm going to activate Francisco's microphone. Hello, Francisco. Hello, teacher. Okay, please, Francisco, make your example with I can. I can swim. Very good. Swim. Oh, this. Congratulations. Green. Oh, very nice. Thank you very much, Francisco. I can swim. I can climb. Okay, you're welcome. That's correct. That's correct, Francisco. Another student who wants to participate in this part. Okay, volunteer, Liam. Oh, sorry, Dylan, Dylan. Oh, yeah, sorry, sorry. Hello, Dylan. Dylan, hello. Hola, teacher. Okay, sorry, Dylan, te estaba confundiendo con tu hermano Liam, que también es Almerco Calderón. Sorry, sorry, pero tú eres Dylan, right? Yeah. Okay, Dylan, please, make your example, which I can, a ver. What? I can run. Oh. Oh, you can draw. Qué bonito, Dylan. I can draw. And something that you can do, ahora algo con can't. ¿Cuál sería, Dylan? A ver. Ajá. Ahora con can't, ¿qué será? ¿Alguna de estas actividades que no puedes hacer? ¿Cuál será? Nadar. Oh, ya. Entonces, ¿cómo diremos? Nadar, swim, right? ¿Cómo diremos? I can o I can't swim. I can. I can't swim, right? Swim. Very good. That's correct. That's correct, Dylan. Thank you very much. You are doing very well. That's correct. That's correct. Another student, another volunteer who wants to participate. Ajá. Ya había a Alejandra, C. Carlos y Tiago. Ya, muy bien. Vamos a empezar con C. Carlos. Ok, C. Carlos. Hello, C. Carlos. Hello, teacher. Ok, please. Make your example with I can y I can't. A ver, Fabricio. I can run. Very good. ¿Y ahora con can't? I can't wings. Swim, de nadar, swim, right? Oh, yeah. Yes. Very good. That's correct, Carlo. Thank you very much. I'm going to ask another student. There it is. Tiago, okay. Hello, Tiago. Hello, teacher. Okay, Tiaguito, please make your example with I can and I can't. A ver. I can swim. Very good. I can swim. With I can't, what do you think? ¿Hay alguna actividad? I can't. Draw. Oh, very good. That's correct, Tiago. Thank you very much. I can draw. I can swim. I can draw. That's correct. Tello, Alejandra. Hello, Alejandra Tello. Alejandra Valerie. Alejandra. Can, a ver, ¿cuál de esas abilities? ¿Cuál de esas habilidades puedes realizar? A ver, Ale. What? Play. Okay, very good. I can play. Y ahora con can't, ¿cuál será? I can't swim. Oh, very good. I can swim. No puedo nadar. That's correct. Thank you very much. Alejandra, that's correct. Those are the answers. Now I'm gonna call Calixto Najeli. Hello, Najeli. Hello, teacher.
Okay, please, Nayeli, make your examples, Nayeli, with I can and I can't. A ver, empezamos con I can. I can. Okay, a ver. Can swim. Oh, you can swim, puedes nadar, Nayeli. Congratulations. Okay, te felicito. I can swim. Y ahora con can't. ¿Cuál será con can't? A ver. Si de pronto hay algo, si hay todo lo que está en la lista puedes hacer, puedes decirme algo que no esté en la lista también. No problem. No problem. A ver. What do you think? I can play basketball. Can you play basketball, Nayeli? I can or I can't play basketball? Yes? You can play basketball too? Oh my God! Sabes hacer todo, Calixto Nayeli. There must be some... Baseball. Oh, baseball, ya. Entonces decimos, I can't, a ver. I'm baseball. Okay, very good. I can't play baseball. Thank you very much, Nayeli. That's the correct answer. You're welcome. Another student, Mahal. Okay. Hello, Mahal. Hello, Mahal. A ver, one more time. Hello, Mahal. Okay, there it is. Hello. Okay, please, Mahal. You are going to tell me something that you can do. Algo que puedas hacer. Alguna habilidad. Cualquiera. ¿Ve? Alca. Can. I can. I can run. You mean this activity, right? I can run, de correr. Yes? Yes, Mahal? I can run. ¿A eso te refieres? I can. Okay. Or this, or you mean this, jump, de saltar. Home. Jump, ok, jump. Entonces lo decimos otra vez, I can jump. A ver. I can jump. Very good. Now tell me something you can do. Y ahora dime algo que no puedas hacer. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál de estas abilities? También me puedes decir alguna extra, no problem. A ver. I can't dance. You mean dance, de bailar. I can't dance. Yes? Climb. Ah, climb. Okay, very good, Mahal. A ver, dilo otra vez. I can't climb. A ver. I'm club. Okay, very good, Mahal. Thank you very much. Those are correct answers. I can't climb, right? Okay, ¿por qué estamos haciendo esto, chicos? Recuerden, la clase pasada yo les decía, ¿no? Que esto aparentemente suena casi idéntico. Pero lo que hace la diferencia es esta T al final, ¿no? Yo digo I can, mientras que aquí I can't. Cha, cha, ¿no? I can play. I can't swim. ¿Ve? Esta letrita. I can't. I can. I can't. ¿Ya? El sonido final. ¿Ya? Ok. Those were good examples from... Oh, Cabello Flores. Dajel. Ok. Hello, Cabello Flores. Hello, teacher. Okay, please, Cabello Flores, make your example. A ver, con I can. A ver, tell me, please. I can play. Very good. I can play, right? With can't, ¿qué me podrás decir con can't? A ver, alguna habilidad, alguna de esas actividades que no puedas hacer. ¿Cuál será? I can't what? That. Cook. Cook. Oh, very good. That's a good example, Dayel.
Okay, I can't cook, right? Yo no puedo cocinar. Very good, Daniel. Thank you very much. Those are correct answers. Those are very good examples. Now, I have to continue. Yeah, we have to continue. We're continue asking more questions in the following minutes. Yeah. Now, what do we have in this part? What do we have here? Yeah, so pay attention. Here we have something. Something interesting that says, no? You have to listen and repeat. Here are the numbers. You know the numbers, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Do you remember the song? ¿Se acuerdan de la canción? Con eso, we were learning about this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah? You remember? You know that song? ¿Saben esa canción? Yes or no? No? Okay, we're gonna learn. Lo van a aprender conmigo el día de hoy, entonces. Yeah? The song says 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ready? Vamos, todos con la manito en casa. 3, va. 1, 2, 3, 4, 5. Eso, vamos, vamos. Hacemos palmitas ahí, ¿ve? Palmas. 1, 2, 3, 4, 5. Eso, very good, Tiago. That's correct, Kiara. One more time. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Y ahora vamos a decir 6, 7, 8, 9, 10. Eso, y regresamos, regresamos. One more time. Decimos, ok. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, desde aquí, desde el otro lado. Ready, go. 6, 7, 8, 9, 10. Eso, one more time. Una vez más. Ready, go. 6, 7, 8, 9, 10. Eso, one last time, una última vez. Ready, go. 6, 7, 8, 9, 10. Eso, now from the beginning, ahora desde el principio. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, one more time, una vez más, ¿ya? Una vez más, es de ida y vuelta, vamos formando, vamos haciendo un arco. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo cantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, very good. Yeah, you're doing very well. Están haciendo muy bien, chicos. Now sing at home. Ahora quiero que canten en casa, ¿ya? Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump. Oh, very good. Y ahora viene la siguiente parte. La siguiente parte de nuestra cancioncita dice 11, I'm gonna change the color, ok, vamos a cambiar el color, ¿ya? From this color. 11, 12. 11, 12. Y esto lo vamos a hacer aquí. Ahí. 11, 12, ¿ok? Vamos haciendo esto. 11, 12. Eso, vamos. 11, 12. Abajo, golpeamos abajo. Chum, chum, chik, chik. Chum, chum, chik, chik. Eso. Y decimos 11, 12. Eso. One more time. 11, 12. Eso es. Ok. Ahora seguimos avanzando. Hemos hecho 11, 12. Ahora viene 13, 14. Ok. Lo hacemos 13, 14, ¿ya? Tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, ¿ya? 13, 14. Eso, vamos, one more time. 13, 14.
Eso, on the table, sobre la mesa. Tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch. ¿Eh? Vamos, on the table, golpeamos la table. Tum, tum, ch, ch. Eso, very good. Lo decimos 13, 14. Eso, ahora seguimos avanzando. 11, 12. 13, 14, luego viene the next part, 15, I'm gonna change the color now, okay, yeah, 15, 16, eso, listo, tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, 15, 16, tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, tum, tum, 15, 16, tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, 15, 16, eso, very good, you're doing very well, están haciendo muy bien, students. Now, let's continue the other part, 17, 18, tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, 17, 18, tum, 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 ch, ch, 17, 18, tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, 17, 18, 17, 18, tum, tum, ch, ch, tum, tum, ch, ch, 17, 18, y luego viene the last part, la última parte, 19, 20, and it says, 1920. 1920. 1920. Tum, tum, woo. Tum, tum, woo. Tum, tum, woo. 1920. 1920. ¿Ok? Ahora vamos desde el 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Tum, tum, 3, 2, 1, go. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1920. Ajá, one more time, una última vez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Now from the beginning, desde el principio. Ready? 1, 2, ¿se acuerdan, no? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now, jump, 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 stop! Vamos, jump, jump, saltamos. Jump, 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 stop. Okay, one more time, jump, 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 stop. Eso, one more time, jump, 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 stop. Ahora hacemos spin, giramos. Spin, 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 stop. Ajá, one more time, una vez más. Spin, 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 stop. Ajá, ahora hacemos jump, 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 stop. Spin, 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 spin. Spin, 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 stop! Stop! Oh! Okay. Let's sing one more time, yeah? Now,
Pay attention from the beginning. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jump, 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 stop. Spin, 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 spin. Stop. Let's sing one more time. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. I can count to 20. Okay. Very good, very good, students. You are doing very, very well. Están haciendo muy bien. Congratulations, congratulations to all of you. Okay, los felicito. That is the sun. Now, these are the numbers. Así de fácil y así de divertido son los numbers, students. ¿Ya? Así de fácil. Entonces, for example, aquí tenemos los numbers. Desde el number 1 hasta el number 20. Okay? You are going to listen and you are going to repeat. Ahora van a escuchar y van a repetir. Okay, one moment, please. There it is. Pay attention, yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Okay, now you have to listen and repeat. Ahora tienen que escuchar y tienen que repetir, okay? There it is. Pay attention. I've got 20. You've got 13. Okay, in this part, what says, I've got 20. You've got 13, right? Can you see the score here? ¿Pueden ver el score aquí? ¿Pueden ver el score? Mira, ahí está. ¿Qué dice la girl? La girl le está diciendo, ¿no? La girl le dice, hey, I've got 20. Yo tengo 20. ¿Y cuánto tiene el boy? El boy, you have got 13, ¿no? Le dice, tú tienes 13, ¿ok? I've got. Mira, what are we gonna do here? We are gonna talk about this. Cuando yo quiero decir que yo tengo, voy a usar lo siguiente, señores, ¿no? Para indicar que yo tengo, yo digo, I've got. Yo tengo, ¿ya? For example, ¿no? If I
count my colors, if I count my pencils, si cuento mis lápices o si cuento mis colors, ¿no? Mis colores, yo puedo decir, for example, I've got 20 colors, ¿no? Yo tengo 20 colors. Y de pronto tu compañero, tu amigo, tiene 17. ¿Qué le dirás? You've got 17. Ahí está. ¿Ve? I've got 20 colors. You've got 17 colors. Yo tengo 20 colores. You've got 17 colors. Tú tienes 17 colors, 17 colors. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Lo importante aquí, students, es lo siguiente. ¿Ya? Cuando yo voy a decir que yo tengo, uso I've got. Yo tengo. Y ahora, si yo quiero decir que tú tienes, ¿qué cosa uso? You've got. Tú tienes. ¿Ok? I've got, you've got. Now, look here in this part. Here we have boys and girls. They are playing, right? They are on the park. You can see here a ball. They are happy. They are laughing, right? They are playing and having fun. Now, what are you gonna do here? This is a song. You are gonna listen. Yeah, you are gonna listen and you are gonna sing this song. So pay attention. They're talking about their scores. Yeah, they're talking about the scores, about how they have got, right? Now, I'm gonna play this song one more time, okay? One last time. Pay attention. There it is. Students, you have to listen. Now you have to listen and you have to do this activity. Yeah? It says on this part, listen, color and count. Okay? Vamos a escuchar cuidadosamente, ¿ya? ¿Qué nos irá mencionando? About the colors and the quantity. Okay? Ya vamos a escuchar. ¿Cuántas balls? ¿De qué colors? ¿Qué cantidad habrán? ¿Ya? Pay attention. You have to listen, color, and count. So, pay attention, please. There it is. Track 48. Unit 10. Lesson 3. Grammar. Exercise 1. Listen, color, and count.
blue. 1, 2, 3, 4, 5. Red. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yellow. 14, 15, 16, 17, 18. Green. 19, 20. Okay, have you listened? Vamos, escuchamos one more time. Vamos a escuchar una vez más y luego voy a empezar a preguntar. Okay, now let's see. Yes, say Carlos, you can go. No problem, say Carlos. Yes. Mm-hmm. One more time, one more time. Yeah, pay attention. Track 48, Unit 10, Lesson 3, Grammar. Exercise 1. Listen, color and count. Blue. 1, 2, 3, 4, 5. Red. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yellow. 14, 15, 16, 17, 18. Green. 19, 20. Okay, now do you know? Do you remember? Can you tell me? Okay. I'm gonna call some volunteers, okay, on this part. Aha. Bejarano Leon Jose. I'm gonna activate Bejarano Jose microphone. Hello, Jose. Hello, teacher. Okay, please, Jose, tell me, what is the first color? What color have you listened? ¿Qué color escuchaste, Jose? ¿Qué colores ha mencionado? Black. Okay, red. Very good, José. Ahora tell me, how many reds are there? ¿Te acuerdas cuántos reds había? Remember or don't remember? Don't remember. 20 reds, are you sure? Okay, presta mucha atención y ahorita vamos a descubrir si eran o no eran 20, ¿ya? Thank you very much, Jose. Now, let me see, Izquierdo, Stephanie. Oh, he's not here, Izquierdo Vela, Stephanie today. Another student. Maria Fernanda Jimenez, okay, well, I think Maria Fernanda is not here. Okay, another student, let me see who I'm gonna ask now. Martel, Daryl Martel. Hello, Daryl. Hello, teacher. Hello, Daryl. Daryl, tell me, what other color have you listened? ¿Qué otro color escuchaste? Tu compañero nos dijo hace un rato that he listened about red. Yeah, that's correct, red. What is other color? ¿Qué más nos han mencionado? ¿Cuál es el otro color? Blue. What color? Blue. Blue, very good. That's correct. También nos mencionaron blue. ¿Y te acuerdas how many blue balls are there? ¿Te acuerdas cuántos blue habían? ¿Cuántas balls de color blue? Yes or no? ¿No te acuerdas? Ok, pay attention, presta mucha atención. Ahorita vamos a descubrir cuántos blue habían. Ok, thank you very much, Daryl. Another student, I'm gonna ask another student. Ajá. Oh, Orbeso Valerie. Vamos a ver. Valerie. Hello, Valerie. Valerie, hello. Hello, Valerie. Activamos nuestro microphone, Valerie. Uy, parece que Valerie is not here. Okay, another student.
Alex. Alex Matías. Okay, hello Alex. Alex, hello. Hello, teacher. Okay, hello. Alex, please. Tus compañeros nos dijeron que se han mencionado los colors red, blue. ¿Te acuerdas qué otro color más mencionaron en el listening? Sí, yellow. Yellow, very good. That's correct. Yellow. They Porque talk... después de ojo sigue yellow. Oh, yeah, very good. ¿Pero te acuerdas cuántos yellow habían? ¿Te acuerdas o no? No. Don't remember. No. Okay, no problem, no hay problema, que ahora vamos a descubrir how many yellows, how many yellow balls are there. Yeah, thank you very much, Alex. That's the correct answer. Now I'm going to ask another student, Osmari, Osmari Oriana. Hace un rato la vi a Osmari por aquí. Hello, Osmari. Hello. Hello, teacher. Okay, Osmari, please. ¿Te acuerdas cuál es el último color que nos mencionaron? Nos dijeron red, nos dijeron blue, nos dijeron yellow. ¿Y cuál será el otro color que nos mencionaron? ¿Te acuerdas? Do you remember? Don't remember? Era un color, era el nombre de un color que empieza con the letter G. And it finish with letter N. ¿Te acuerdas? ¿Qué color será? Do you remember, Osmari? ¿Te acuerdas? ¿Te doy otra clue? ¿Te doy otra pista? Ajá. It finish on this way. Termina de esta manera. A ver. What color is it? ¿Qué color es? What? Red. Ya nos dijeron red. Nos dijeron blue. Nos dijeron yellow. Y el último color es... Blue. Green. Okay. Green. Ya. Yeah? Don't forget. No te olvides. Green. What's the color green? I'm gonna write here. The green color. There it is. Okay? Thank you very much, Osmari. That's correct. Green color. Yeah. Now, who can tell me? How many blue balls are there? ¿Alguien se acuerda? How many blue balls are there? Does anyone remember? ¿Quién me puede decir? Who remember? How many blue, how many red balls are there? Nobody. Okay, Miguel Eduardo. Hello, Miguel Eduardo. Hello, teacher. Okay, Miguel Eduardo, ¿te acuerdas? How many red balls, or blue balls, or yellow balls, or green balls are there? Blue. Del blue, ¿te acuerdas? How many blue? Blue five. Balls. Five. Very good. There are five. Blue balls, right? Thank you very much. That's correct, Miguel Eduardo, no? Oh, sorry, I'm gonna change this. Yeah, there are 1, 2, 3, 4, 5 blue balls. Yeah? Now, listen carefully. Quiero que escuchen cuidadosamente y ahora me digan acerca de los demás, okay? Pay attention. Listen, color and count. Blue. 1, 2, 3, 4, 5. Red. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aha. How many red balls are there? Okay, Tiago, tell me please, Tiago. Tiago? Hello, teacher. Hello, Tiaguito, tell me, how many red balls are there? 13. Very good, Tiago, that's correct, 13. I'm gonna write here 13. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 red balls, right? Pay attention, let's continue. Yellow, 14, 15, 16, 17, 18. Aha, what about yellow? How many yellows are there? Okay, tell me, Francisco, please, tell me the number. Four? Are you sure? A ver, ahí nomás, escúchalo cuidadosamente. 15, 16, 17, 18. 18. That's correct, Francisco. Thank you very much. 18 yellow balls. I have to draw 18 yellow balls. Oh, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yellow balls, right? Let's continue. Listen. Green, 19, 20. Aha. Okay, now tell me, how many green balls are there? Kiara, okay, Kiarita, tell me, please. 19. Are you sure? A ver, escucha cuidadosamente, pay attention. Green, 19, 20. 20. That's right, Kiara. Thank you very much. 20. You're welcome. That's correct. Let's draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 green balls. Oh, that's beautiful, right? That's beautiful. Well, students, you are doing very well. Lo están haciendo muy bien, chicos, ¿ok? Ahora sí, antes de... Please, ahora sí quiero que llamen a mamita, papito, porque el día de hoy les voy a dejar su homework. Les voy a dejar su último homework para este año, chicos. Así que espero que lo hagan de la mejor manera, porque es su último homework, ¿eh? Así que ya algunos durante todo el año me han estado haciendo videos muy bonitos, así que quiero que sigan así. Ya, recuerden, este es su último video que van a tener que presentar. Ya, a ver si está mamita, papito, el hermano, la hermana por ahí, para que pueda prestar atención, ¿ok? Muy bien, Nayeli, ajá, Dajel también, ¿verdad? Estamos acompañados, muy bien, Francisco, Dylan también está acompañado, Kiara, ahí está la mamita, muy bien, Alex, Luciana, Alejandra, sí, también está acompañada, muy bien, Kate también está acompañada, muy bien, Luciana está acompañada, Alejandro también está acompañado, Alejandro, muy bien, Fabricio también está acompañado, Tiago, perfecto, ok, muy bien, ahora sí, buenas tardes, papitos, mamitas en sus casitas, ese es como les decía a sus hijitos, este es el último video que van a hacer para este año en el curso de inglés, ¿ya? La fecha de presentación va a ser el 14 de diciembre, tienen exactamente 2 semanas para poder realizar este video y subirlo pues al grupo de Facebook de su salón, ¿no? De primero A de primaria, ¿ya? Entonces, ¿en qué va a consistir el video? Lo único que van a hacer es grabar un video a sus pequeños donde estén hablando de algunas habilidades que ellos pueden o no pueden hacer.
¿Ya? Este tema ya hemos estado trabajando desde la clase anterior, así que ahora les voy a explicar y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo van a realizar estas oraciones. ¿Ya? Como siempre, la presentación pues va a ser Hello teacher and classmates, my name is, van a indicarme su nombre, ¿no? And this is my project, the topic is can. ¿Ya? Recuerden que el can se usa para hablar de habilidades que puedes realizar, ¿no? Ya anteriormente hemos visto una lista de diferentes actividades. Pueden usar esas que hemos estado trabajando. También pueden usar algunas otras habilidades. No hay ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, las que pueden hacer, ¿no? Cinco de las que pueden hacer. Pueden decir, I can run, ¿no? Yo puedo correr. Pueden decir, I can jump, yo puedo saltar. I can climb, yo puedo escalar. I can draw, yo puedo dibujar. I can paint, yo puedo pintar, etcétera, ¿no? Infinidad de oraciones que pueden realizar utilizando el can y los verbos que hemos estado aprendiendo. ¿Ya? Y luego me van a hacer otras 5 oraciones para completar las 10 utilizando el can't. Cuando utilizamos el can't para poder indicar alguna actividad o alguna habilidad que no podemos hacer, que no podemos realizar, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, I can't swim. Yo no puedo nadar. ¿Ya? De igual manera pueden utilizar, si de pronto quieren utilizar algún vocabulario que no hemos visto, perfecto, ¿no? Hace un rato un alumno me dijo un ejemplo, I can't cook. Yo no puedo cocinar. Perfecto. Entonces pueden usar también algunos verbos extras que tal vez no hemos visto durante las clases. ¿Ya? Entonces la idea es eso, que hagan 5 ejemplos con can y 5 ejemplos con can't. ¿Ya? Después de haber realizado esto, pues al final simplemente van a decir thank you very much, goodbye. ¿Ya? Recuerden que en cuanto a lo que son los materiales, las imágenes, ya eso es libre, ¿no? Ahora, si desea, de pronto, pues, el niño hasta se puede vestir, ¿no? De pronto se viste como jugador de fútbol y puede decir, I can play soccer, ¿no? Yo puedo jugar soccer, etcétera. Eso ya depende del ingenio que ustedes le puedan poner a sus trabajos, ¿no? Entonces, en realidad no es muy complicado lo que van a hacer, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda en referencia al trabajito? ¿O está todo claro? Sí, está todo claro, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ariela, ¿tienes una pregunta, Ariela, o está claro? ¿Está todo claro? No tiene, pero eso, muy bien, Arielita, entendió. Dice, qué fácil, teacher, me está dejando un trabajo de inicial, me dice Ariela. Ok, Arielita, muy bien. ¿Sí? Ok, entonces si todo está claro, no hay ninguna pregunta, pues solamente queda decirles gracias, muchas gracias. De verdad, papitos, ustedes este año han trabajado excelentes. He visto videos que en realidad me han encantado mucho, 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 ¿no? El último trabajo que me han presentado también excelente. He visto que se han esmerado, algunos inclusive hasta se han puesto diferentes trajes, se han vestido. Excelente, excelente. Entonces, bueno, pues que este último videíto que van a realizar no sea la excepción. Háganlo muy bonito y de verdad los felicito y les agradezco muchísimo, ¿ok? Well, students, that's all for today. Thank you very much. Goodbye. See you the next class. Okay, nos vemos. Chao. Hasta luego, papitos, mamitas. Nos vemos. Gracias.